¡Qué monstruo más patético eres, Huggy Wuggy! ¡No me ha costado nada ganarte! ¡Estás muy confiado a pesar de haber tenido tanta suerte en nuestro enfrentamiento! ¿En verdad me ha metido una paliza? ¡Pero vosotros seguidme el rollo! ¿Estarías tan subidito si me traigo refuerzos? ¿Eso es una amenaza? ¡Pues vale! ¡Yo también traeré a mis amiguitos! En esta casa, los monstruos diabólicos de peluche son nuestro pan de cada día. ¡Me quiero ir de esta casa! Tranquila, Mimi. Yo pienso eso muchas veces. Pero tranquilas, tengo un plan. No dejaré que entre ningún monstruo más en esta casa. Menos mal. Si Sergio tiene un plan, estamos salvadas, Dasha. Mimi, aún no conoces los planes de Sergio, ¿no? Pues espérate y observa. Mi plan consiste en... cerrar todas las ventanas... y cerrar la puerta de casa. Sistema de seguridad activado. Puerta y ventana selladas durante 24 horas. ¡Hola! ¡Solucionado! ¡Oye! ¡Pues parece un buen plan! ¡Exacto, Mimi! ¡Parece un buen plan! ¡Sergio! ¡Los monstruos de toda la vida! ¡No entramos en casas por las puertas o ventanas! ¡Entramos por... debajo del sofá! ¡Qué anticuados soy los monstruos de Poppy Playtime! ¡Los Rainbow Friends somos un poco más modernos! ¡Entramos por... ¡la tradición! Vale, ahora ya entiendo. No tiene nada que hacer con mi poder de la invencibilidad. Parece que estás muy confiado. Pues a ver qué te parece esta super patada. Es imposible que me des si no me puedes ver. ¡Alucinante! Mommy no consigue impactar ninguna de sus patadas. ¡Green se está burlando de ella! Mommy, concéntrate y saca tu instinto de madre. ¡Estás aquí! ¡Y ¡pum! ¡Patada en la cabeza de Mami a Green! ¡Ay! ¡Qué daño! ¿Pero cómo me has podido ver? ¡Nunca enfades a una madre piltrafilla! ¡Porque las madres lo vemos todo! ¡Has tenido mucha suerte! ¡Pero ahora me volveré invisible y me alejaré para atacarte cuando menos te lo esperes! ¡Ja,
¡Lo siento, granuja! ¡Pero este combate es mío! Y en la esquina derecha, con el poder del olfato, ¿quién ganará este combate? ¡Que comience la batalla! Pues yo en este combate voy con Orange. Es un perro y por eso me cae bien. Yo creo que ganará Kissimissi. El amor es muy poderoso. ¿Y vosotros, chicos? ¿Quién creéis que ganará este combate? Dejad en los comentarios vuestro ganador. Lo siento, Pedrito, pero este combate claramente lo voy a ganar yo. Vaya, vaya. A este perrito no le han enseñado a hablar. ¡Solo gruñe! ¡Uy, qué miedo! ¡Ahora se acerca a mí para morderme! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué miedo tengo! ¡Te lanzaré un beso y te enamorarás de mí al instante! ¡Kissimissi toma la delantera y le lanza su beso de amor a ¡soy yo! ¡Estás temblando de miedo! ¡Tú! ¡Estoy calentando! ¡Es mentira! ¡Estoy muerto de miedo! ¡Voy a perder! Bueno, no voy a alargar esto más. ¡Te lanzaré esta casa encima! ¡Y bye bye, Jogibonis! ¡Ay, no! ¡Estoy acabado! ¡No puedo hacer nada para salvarme! ¡Este combate final parece que está muy a favor de Blue! ¿Alguna
últimas palabras antes de morir? ¡Esto! ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? ¡Sakamoto! ¡Qué bueno! ¡Te pierdo mi fuerza! ¡No me lo puedo creer! ¡Blue ha sido aplastado por su propio ataque! ¿El ganador? ¡El ganador del decisivo combate! ¡Y el equipo de monstruos vencedor es... ¡Kogibari! 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 ¡Gracias, Mimi Sergio! ¡Sí! ¡No! ¡Corred, chicas! ¡Salgamos de aquí! Sistema de seguridad activado. Puerta y ventana selladas durante 24 horas. ¡Vaya! ¡Qué mala suerte! ¡Papi! ¡Eres un desastre!